Este es otro ejercicio de esos que son tipo reto. Vamos a resolverlo sin escribir nada, ¿de acuerdo? Pausa el video, analiza, interpreta, mira las alternativas de respuesta. Te están dando como información allí las longitudes claves, ¿sí? Y te piden el área sombreada. ¿Cuál sería? ¿Estás listo? Empecemos. Muy bien, mi gente. Aquí tú tienes que jugar al Art Attack. ¿Cómo puedes utilizar ciertas, digamos, superficies para poder completar? Mira que básicamente aquí abajito en la esquina inferior izquierda, tú tienes un espacio vacío. Pero ese mismo espacio que está vacío lo tiene el cuadrito de la esquina superior derecha. Entonces tú puedes agarrar ese espacio vacío, te lo llevas para acá, para la parte de abajo, y lo rellenas, lo completas. Al final, el área sombreada equivale al área de tres de esos cuadrados. Si el área de cada cuadrado lo consigues, lo multiplicas por tres y ya lo tienes. ¿Me sigues la idea? Entonces, simplemente lo vamos a hacer así. La longitud del cuadrado es igual a 4, la longitud grande. Quiere decir que si un cuadrito de esos es la mitad de la longitud del cuadrado grande, cada cuadrito, su lado mide 2 unidades. Quiere decir que el área de uno de esos cuadritos equivale a 4 porque es 2 por 2. Si el área de uno de los cuadrados equivale a 4 y el área de la figura sombreada dijimos que equivale a 3 de esos cuadrados, ¿cuánto es 3 por 4? Sería 12. Cada uno, si es 4 más 4, 8 más 4 serían 12. Quiere decir que el área de esa curva rara que nos dieron al final equivale al área de 3 cuadrados. Son 12 unidades. ¿Quedó claro? Sin escribir nada. Vamos a un siguiente ejercicio. Chao.